Oye, tú eres emo, weón. Ese pueblo es emo. No seas pendejo, tú eres emo. ¡Vale, weón! ¿Por qué? ¿No eres emo? No, está loco, weón. ¿Qué eres? ¿Punk rocker? Es de audiofobia, es de audiofobia. No era emo, no era emo. Se equivocó el lugar. Piensa que está de lugar. ¿Qué tanto gritan estos weones? ¿Ustedes son emos? No, la puta, no sé si seremos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero qué tiene de malo ser emo? Yo soy emo. Yo uso mi mochila, mi casaca y mi gorrito de Jack. Nos confunden. ¿Te mato por amor? Está bien. ¿Por qué no han saltado con el ritmo de la mente? Mágicamente. La mente, bueno. Somos la mente. Ahí está un peinado de por acá. Emo, ahí me ve. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Queremos preguntarte qué significa para ti, porque es una posición obviamente personal, ser emo. Déjame escucharte. Silencio, por favor. ¿Qué significa? Puro ruido, hacen carajo. Para ti, ¿qué significa ser emo? No para ellos, para ti. Pero piénsalo bien para que suene bonito. Ay, pues ¿por qué? Yo soy emo, huevón, ¿qué te pasa? ¿Qué es ser emo para ti? Seremos, pues nada más. Seremos, no, pero. Algo más bonito, pues. Emo viene emotional hardcore. ¿Cómo fue el día que decidiste, frente a tu espejo, decir yo quiero ser emo? No, es que no se trata de decir yo quiero, o sea, no te clasificas. O sea, solo eres tú y ya. Otros que dicen, no, los emos se cortan. Y no es verdad, pues, o sea. ¿Tú no te cortas? Obvio que no, o sea. ¿Tú no vives deprimida? Sí, se cortan. Y los que. Él se ha cortado, mira. No, es muy diferente ser emo, que cortarse por depresión, que ser gótico, que es por placer, ¿no? ¿A qué bandas han venido a ver hoy día? Contracorriente, disfonía, carajo. Que acá toque bareto, weón. Que acá toque bareto para hablar cumbia peruana, weón. Porque hay que reivindicar la cumbia, weón. ¿Tú paras deprimido? No. ¿Te cortas las venas? Ah, tío. ¿Sientes que el mundo no te comprende? No. ¿Escuchas My Chemical Romance? No. ¡Sí lo escucha, huevón! ¡Acéptalo! ¡Él es emo! ¡Él tiene Jack! ¡Ahí está Jack! ¡Jack! ¡Emo! ¡Este es, por favor! No, yo no soy emo. Paras deprimida. El mundo no te comprende, te corta las venas. ¿Por qué la gente se avergüenza de ser emo, tú crees? ¿Por qué crees que la gente, cuando yo digo, estamos buscando emo, la gente dice, oh, estás huevón? Yo ni cagando soy emo, seas pendejo, concha tu madre, me dicen. ¿Por qué? Ser emo es tan feo, ¿no? No, puta, son, o sea, como su nombre le dice, son emotivos, ¿no? La gente le llega el pincho de la emotividad. La gente le gusta hacer dor. ¿Por qué quieren estar tristes? Yo quiero estar feliz escuchando punk, weón. ¿Por qué ellos quieren estar tristes? Yo no entiendo esa weá. No, yo tampoco entiendo eso. O sea, su manera de pensar. Son medio pincho, weón. Medio huevón, eso. Claro, le gusta estar deprimido. Ni cagando, yo quiero estar feliz, weón. No, tiene huevones, no pasa nada. ¿Por qué todo el mundo se ríe cuando le pregunta, estamos buscando emos? ¿Qué tiene de malo? No, nosotros somos emos, nosotros somos punk rock. Yo también, pero estoy buscando emos hoy día. Emo muy poco acá, porque este es un concierto pan, brother. Pero se contrabandean, pues. Así. El que te habla es Jonathan, de la primera guitarra de la banda Bajo Ataque. ¿Puedes dar tu MySpace? Integrante de la comunidad Ataque a Lima, que somos un conjunto de bandas. El 7 de febrero, en Salón Imperial, brother. Todos están invitados hasta antes de las 6 de la tarde. 3 lucas, después 4 soles, toda la banda de Ataque a Lima, de acá de Lima, todos somos bandas pan. Chao.